Madre mía, ¿qué tal? Buenos días. Qué guapo soy, madre mía. Me he dado cuenta ahora mismo. Venga, ¿qué tal? Chavalería, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy en Fedora, como estáis viendo. Fedora 38 Beta. Fedora 38 Beta, edición pre-release. Carnal Saidos 8, Marichocho, que entró hace un día, dos días. Y en mi PC grande, ya sabéis, el PC que le compré a finales del pasado año 2022 a la gente de Slimbook, con mi Intel i5 12400, la Intel gráfica Intel ARC A770 y 32 GB de RAM, aparte de un tera de NVMe y otro tera de mecánico. Bueno. Ya sabéis que esta gráfica, esto es un vídeo un poquito para contar que he puesto Fedora en dual boot con Arch Linux. No es, digamos, un vídeo que os vaya a enseñar, aparte de mi belleza, evidentemente, no voy a enseñar algo diferente, distinto. Simplemente para comentaros que funciona. Ya sabéis que esta Intel ARC A770 necesita el kernel 6.2.8 para... el kernel 6.2, no 6.2.8, 6.2, 6.2.0, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, etcétera. Estamos en el 6.2.8. Os recuerdo que Fedora 38 Marichocho es una versión beta todavía, como cantaba. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, no, todavía. Bueno, fuera de tontas mías típicas, os comento. Funciona perfectísimamente. Me preguntaban el otro día por privado: oye, ¿esta Intel ya funciona en el kernel 6.2 o hay que hacer algo extraordinario? ¿Hay que correr algún parámetro? No, correr no, que yo para correr estoy muy malamente, me canso. No, hay que configurar algún parámetro en el kernel, como se hacía antes en el kernel 6 o 6.1, para que funcione aceleración gráfica y toda la pesca. Morena. Mario, un saludo. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Simplemente el kernel 6.2X se encarga de... Y ya el 6.3, 6.4, ya ni os cuento una cosa que no tiene apaño. Hay mucha gente, evidentemente el soporte de Intel, también os digo que no es el mismo que el soporte... de otra gráfica en Linux. En Windows yo no me muevo, no tengo Windows actualmente no tengo Windows, pero bueno, tengo un USB portable que solamente lo he usado para actualizar la BIOS de fresa, sabor de amor, pulpa, no, la BIOS no, el Intel de seguridad, la BIOS sí, no hace falta sistema operativo concreto para actualizar la BIOS. lo tengo en un Windows un USB portable y ya está, un cajón ahí por culo de Windows. No. Pero me preguntaban eso. Evidentemente, el soporte de Intel en drivers, el hardware es bueno. Falta buen soporte en drivers. En este momento que estamos en el inicio de los tiempos de la era del Intel, de la Intel ARC, ya sea la 770, la 750 o las integradas o la serie A, 3, no sé qué. No sé si se me está escuchando o no con la música, porque yo noto la música muy alta. La noto, la siento. Venga, vamos a bajar un poquito más. Vamos a afinar. Venga. Decía, teme aquí, que el soporte no es el mismo todavía que el AMD Ryzen, que las gráficas AMD, que las gráficas NVIDIA. Yo no quiero NVIDIA en Linux, yo no tengo NVIDIA de las NVIDIAs. Quizás mi apuesta por una gráfica Intel ha sido arriesgada. Como en la película de Schwarzenegger, mentiras arriesgadas. No. Para mí no. Para un jugón, tal vez. Ya, si conocéis a Eduardo Medina, que es un chaval muy simpático, a la par que competente y competitivo, redactor de Molinos, que tiene un blog, tiene un videoblog aquí en YouTube que habla mucho del tema. Es un fanático de Fedora, de Genome y de las gráficas AMD. Si sois jugones, si os va el juego, si os va la marcha del juego, quizás Intel todavía.
Pero en mi caso, no soy jugón. No juego a nada. Y no me importa nada. Tú juegas a quererme. Bueno, yo juego a que te creas que te quiero. Luz Casal. Luz Casal, maravillosa. Indiscutible. Para mí que no juego, no. A mí no me importa. Que el rendimiento en FPS... eso depende de los color inches que tenga la gráfica, porque todos sabemos que a más color inches, a más RGB, lucecitas RGB más color inches, hay más FPS en el juego. Y la gráfica Intel ARC tiene muchos color inches. Si le conectas el cable USB a la motherboard, para la gente que no sepa inglés como yo, 2020, a la placa base o placa madre que dicen los hermanos de Latinoamérica. Pero a mí, pues, no me importa que no llegue a donde llega otra marca. Entonces diréis, oye, ¿por qué te has comprado una Intel ARC A770 16 GB de VRAM DDR6 si no juegas? Porque puedo, porque he podido, porque me ha salido la real gana. Y punto. Porque quería Intel, quería todo Intel, un PC con todo Intel. Sí, lo confieso, lo admito, soy un Intel fanboy, lo confieso. Que Intel no está exenta de mierdas, que se ha tirado cada mierda grande, sí. Igual que Nvidia, igual que AMD, igual que Apple, igual que... Bueno, lo que vamos. Entonces, ¿por dónde iba? Se me ha olvidado totalmente. Ahora noto la música demasiado baja. Vamos a subirla un poquito, venga. Me estoy haciendo a Genome, que no me acuerdo cómo funcionaba. Venga, un poquito, yo creo que sí. Venga, vamos allá. Ah, por cierto, Audacious. Esta última versión de Audacious ya tiene soporte nativo. PyWare. Hay mucha gente que no sabe pronunciar PyWare. Lo he notado. Dice... ese chiquito, ¿no? Cuando está... No sé cómo dice, pero es de forma muy rara. Oigan. Yo soy cortijero, cabrero. Me he criado en el campo. En el campo me crié más derecho que una vela. Si no me cortan por el pie de macho, me vuelvo hembra. Que es el espárrago. Se convierte en esparraguera, es una evidencia. Ahí la lleváis. Yo me he criado en el campo y sé decir PyWare. Tubería de no sé qué, línea de tubería, sí. O tubería de Ware. Bueno, a lo que vamos, que esta versión de Audacia, ¿dónde está la versión de Audacious? Acerca de la 4.3 ya soporta de manera nativa PyWare. Qué bien lo pronuncio, PyWare. Lo podéis. Pie, un American Pie. War. Vamos a esperar. War, que es guerra en. War en inglés. PyWare, ya está. Venga, fuera tonterías. Venga, ajustes. Nos vamos aquí a la pestaña audio. Y complemento de salida PyWare. PyWare, suena con fuerza, ¿no? PyWare, suena como de ganado. Respeto, ¿no? Pero bueno, me entendéis. PyWare y suena potente. Alza suena bien, coño, alza. Aparte de ser una empresa de autobuses, muy buen audio a nivel de kernel. Bueno, aquí ya sabéis que la última versión de Audacious soporta salida nativa de PyWare. ¿Y qué es lo que nos venías a contar? Os estaréis preguntando, que todavía no he enseñado nada aparte de cuatro tontas. Bueno, aquí tenéis el... Funciona perfectísimamente. Ojo, cuidado. Pero ya para tener aceleración gráfica hace falta instalar... el paquete Intel-Media-Driver. Intel Media Driver. El conductor media de Intel. Para que vayáis, no me engañes en inglés. El conductor media de Intel. El conductor medio de Intel. Un conductor medio que le quitan punto de carnet. Bueno, en Fedora está en RPM Fusion. Ahora os lo enseño.
En ARS están repositorios, sudo pacman-sb Intel Media Driver, en Fedora se agregan los RPM Fusion y luego Intel Media Driver, ¿no? Más o menos igual. Evidentemente, añadiendo los RPM Fusion. Entonces, vámonos, venga, vámonos que nos vamos. Antes de nada, primero que nada, vamos a enseñar esto. Bueno, aquí vemos, nos vamos aquí acerca de... Por cierto, acaba de entrar ayer, si no mal recuerdo, la versión de Genome 44 estable en Fedora 38 beta. Una versión estable en una distro a un beta. ¡Bum! Se te implosiona la cabeza. ¿Software estable en un software beta? Sí, sí. Cierto. Bueno, modelo de mi placa base, de mi motherboard. Yo cada vez que digo motherboard, se me viene a la cabeza los Motor Tanking. Jerónimos Cadillac, ya sabéis, yo he hecho entero. No sé por qué. Motherboard, Motor Tanking, Motor. Hay cierto parecido extraño en mi cabeza. Extraño. Pero bueno. Modelo de mi motherboard es el que recomendó Eduardo Medina. Un saludo, Edu. Hola, soy Edu. Feliz Navidad. Es mi Asus TUF Gaming B660 Plus Wi-Fi D4. No es D4, es mía sola. Yo no la comporto. Es que como el chiste que dice, oye, ¿te gusta la Nintendo DS? Dice, sí, la DS y la mía también. La DS es la mía. Pues... Esta Plug Wi-Fi D4, no es D4, es mía. Si los otros tres quieren, que se la compren. Yo lo voy a compartir. Bueno, la versión de firmware, la versión de BIOS, la 22.2. Memoria, tengo muy poca memoria, 32 GB. Poca memoria en mi cabeza, no estoy hablando de memoria RAM. Ya veis el procesador. Los gráficos. Intel RCA 770 Graphics DG2, que es el nombre en clave técnico, digamos, DG2. ¡Ay, que me deje! ¡Que me deje! ¡Dos! ¡Que me deje! Deje dos. Bueno, capacidad del disco 2 terabytes suma el terabyte de SSD, disco duro sólido. Disco duro sólido. SSD NVMe formato M.2. Todo hay que decirlo, con todas las palabras, evidentemente. Aquí somos alguien que traemos datos. Como cortocircuito. Datos. Bueno. Suma el terabyte del NVMe sólido y suma el terabyte del HDD o disco duro mecánico, ¿ok? Nombre del show. Es cuando estás en las mulas antiguamente, ibas con las carretas, los caballos, el antiguo este. Nombre del show, sistema operativo, operating system. Pues Fedora 38 Workstation edición pre-release, no pre-release, pre-release que es. Pre-release. Versión de Genome 44. Genome con J, ¿eh? Aquí está mal escrito. Es Genome con J. Un saludo. Naya, un saludo. Bueno, Genome 44. Yo calzo un 45 de pie, ojo, cuidado. Cuando he dicho un 45, ¿habéis pensado otra cosa? No, de pie. La otra cosa no. Ni la mitad. Ay, borra eso. Genome 44.0. El punto 0 es importante porque sabemos que estamos en la primera versión estable. Luego vendrá 44.1, 44.2, 44.3 y así sucesivamente. Sistema de ventanas. Wayland. Ya sabéis que Wayland ya es lo que pega. Verificación del núcleo 628 Marichocho y actualizando software que se te abre ahí el tema tal y cual. No, bueno, pues ya está. Aquí veis que efectivamente mi Intel, que es donde yo voy, siento ser muy pesado. Lo sé, soy muy pesado con el tema de la Intel. Pero es que soy el único Linuxero de habla hispana que tiene esta gráfica en Linux. Y aparte de ser el único, soy el más guapo. Será porque seré el único, ¿no? Naya, cómprate una Intel. Naya, canalla. Hoy estoy sembrado. Naya, perdóname. Es que ya sabes que soy andaluz. Hoy estoy sembrado. Hoy es que estoy que me salgo.
Bueno, siento ser pesado. ¿Qué pasos hay que hacer para comprobar? Por cierto, os voy a dar un tip. Este le vendrá bien al amigo Juan JJ Linuxero Errante. Juan, hoy estoy enseñando la webcam, enseñando, no con Guce View, porque en Guce View es un GTK muy antiguo, estará todavía en GTK 2, y aquí vamos ya casi por GTK 5. Pues veis que lo estoy enseñando con MPV. Yo tengo un tip para enseñar la webcam, mostrar. No estoy grabando el escritorio con MPV, estoy simplemente mostrando el hocico, mostrando la webcam. Para la gente que no sepa, hocico es cara aquí en Andalucía. ¿Qué hocico tiene hoy más? Bueno, con MPV. Yo he enseñado a hacerlo con MPlayer, pero en esta ocasión, estoy usando MPV. Y diráis, bueno, ¿y cómo se hace eso? Yo tengo un vídeo. Hostia, estoy calvo. No había dado cuenta. No había dado cuenta que estaba calvo hasta hoy. Que me he visto aquí. No, tontería. Venga, yo tengo un vídeo. ¿Cómo mostrar tu webcam sin retardo en la terminal usando terminal Linux, evidentemente usando MPlayer? Y aquí, pues, te decía, lista los dispositivos. Tiene que tener el paquete V4L2-útil instalado para que todo esto funcione y tal y cual, ¿no? Y bueno, pues aquí simplemente os enseñaba cómo hacerlo en MPlayer. Pero hoy, uy, qué saturo, hoy lo estoy usando, estoy usando MPV. Y diréis, ¿y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se hace? Bueno, si vais aquí, yo siempre dejo información en la cajita de descripción, a ver si la vais mirando de vez en cuando, que soy unos vagos. Pues dejo aquí Arch Linux Wiki, que te lleva aquí. Y dentro de la wiki de Arch Linux Webcam Setup, no sé tú, eres tú. Bueno, Setup, nos vamos aquí, evidentemente, a donde yo me he ido, evidentemente. Y aquí vemos para MPlayer esto, que yo lo dejé, y para MPV esto. Mi cámara la detecta como vídeo 0 y vídeo 1, ambas son válidas, entonces pues lo he dejado en vídeo 0, ¿ok? Y simplemente esta línea que pone MPV AV 2.V4L2 def vídeo 0 guión guión profile igual low latency, baja latencia guión guión unlimited, ilimitado. Con esta línea la tiro en la terminal. Evidentemente hay que tener MPV instalado en Arch Linux sudo pacman sl y en Fedora sudo ¿cuál es el de Fedora, coño? ¿Cuál es el de Fedora? ¿Apt? No, apt se me ha olvidado, coño. DNF no, lo he hecho para hacerme el tonto. Sudo DNF install MPV, ok, venga. Y una vez que tengáis instalado MPV, le tiráis esta línea. Ventajas respecto a hacerlo a MPlayer, que por ejemplo, os voy a avanzar en vídeo. Pues aquí en MPlayer veis que te sale borde de ventana. Aquí en que no me sale un borde muy gordo, muy feo, pero bueno. En MPV no. Si yo paso ratoncico, el punterico de ratoncico, veis que aparece la interfaz gráfica, la GUI de MPV. Pero si lo quito, se queda como sin borde. ¡Magia! ¡She's magic! Y ya está. Se queda guapo, ¿que sí? Se queda guapo para enseñar a un guapo. Bueno, pues dicho esto, dejaré en la nota del programa, la wiki, eso, ahí, abajo, pica, abajo. Oye, dale también al like al vídeo, ¿no? Y suscríbete a mi canal, coño. Y quita el bloqueado de anuncios, que está Auditering un poco malo este mes. Quita el bloqueado de anuncios, canalla. Esto te lo estoy dando yo de forma gratuita. Bueno, dicho esto, nos vamos a RPM Fusion. Nos vamos a RPM Fusion, que no me acuerdo en qué web estaba. rpmfusion.org. Y ya sabemos cómo agregar los repositorios en Fusion o Fedora. Eso no lo vamos a hacer, ¿no? Simplemente os vais a Configuration y aquí tenéis todo. No, explica esto ahora, cojones. Y nos vamos aquí a Hotow y en Multimedia.
Pues veis que para las nuevas Intel, simplemente esto, sudo dnf install Intel Media Driver, y para las antiguas, older, es libra Intel Driver. Eso para las antiguas, bueno, ya para gente que tenga AMD Ryzen, gráficas integradas o las otras, esto, ¿no? Pero esto es importantísimo. Para Intel, ya sea esta gráfica CRC o ya sea una gráfica integrada en el procesador o cualquier otra gráfica de la marca Intel, muy importante Intel Media Driver. Intel Media Driver para aceleración gráfica. Ok, venga. Entonces, ¿cómo comprobar que tengo una cosita que supe sonoro, vale, y una ganita de contarte lo que sabes, la tengo? Eso era el Keko, venga. Pues nos vamos aquí. Discusión, aquí la gente está discutiendo siempre en Fedora. Una discusión, allí que voy yo. Bueno, discusión, debate, foro, discusión. No quiere decir obligatoriamente que estén discutiendo. Que pone discusión, Fedora. Bueno, aquí aparte pone eso, la fusión, se lo hemos visto ya antes cómo se hace. Y bueno, y ojo, cuidado, éteme aquí. Aquí se llama, el hilo de la discusión se llama Intel Graphic, gráficos Intel. Voy traduciendo, tranquilo, yo sé que no sabe inglés, coño. Best practices and setting for hardware acceleration, que quiere decir las mejores prácticas para la las mejores prácticas para la aceleración del hardware. Ok, bueno. Agregamos una vez que tengamos RPM Fusion en Fedora, TMX, podemos instalar el grupo multimedia, el grupo multimedia, que es sudo nf ground install multimedia, y luego intermedia driver, todo esto. Si tenéis una gráfica antigua, aquí tendríais que añadir liba. No sé por qué me había visto BBVA. Digo, hostia, ya está el BBVA también aquí. Dentro de la Intel de Linux. Los canallas. Ya el banco no. Liba Intel Driver. A ver si está aquí. Si tenéis una gráfica nueva y solamente os sirve el Intel Media Driver, quitáis el... Hostia, me acaba de llegar un paquete de Amazon. Voy. Casi un brazo. Que me he comprado un brazo como este. A Carl lo he vendido. Bueno, voy a terminar el vídeo, si no me da tiempo. Esto ya todo tecnología, te avisan aquí. Venga. Intel Media Driver, Liba Utils, que viene mucho paquete interesante, Liba, GS Tremer Vapi. También dejaré este link abajo. Abajo lo dejaré. Sí, déjalo. Sí, lo dejo, pero pica, lo anuncio. Dame algo. Entonces, Mesa, Dri Driver y MPV. Esto, ojo, no hay que hacerlo. Esto no hay que hacerlo. Exporta Liba, exporte, agregar el GUG y el GUG en el kernel, no hay que hacerlo ya, porque esto ya viene por defecto en el 6.2. Esto ya es antiguo, del 2022, abril del 2022. Recalco, esto es abril del 2022, cuando no estaba el kernel 6.2. Entonces, para el GUG y el UG, ya no hay que hacer esto, porque ya viene el kernel 6.2. Estamos a abril ya prácticamente, y estamos ya a 25 de marzo. Entonces, ya viene el kernel 6.2. Ya no tenéis que hacer esto. Vuelvo a repetir, no. Caca. Esto no. Agregar esto a etc mod probe, no. Caca. No, ¿ok? Venga. Entonces, ¿por qué? Porque viene el kernel 6.2 por defecto. Ya no repito más que no. Entonces vamos a comprobar si realmente tenemos el GUG y el UG, que son las dos cosas importantísimas. ¿Cómo lo comprobamos? Puedes tirarle un BAINFO, por cierto, es la salida terminal que veis de la captura de mi webcam a través de MPV. ¿Veis? MPV, pam, 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 lo que decía antes, ¿no? Pam, pam, pam. Aquí me pone todo el tema, toda la pesca. Morena. Bueno, vamos a ventana nueva. Pum, pum. ¿Quién es? Soy la rosa y el clavel abre la ventana. No, era la muralla, pero bueno, yo la estaba. Si le tenemos un BAINFO, veis aquí. Si hay muchos números, muchas letras, que todo funciona. Analista muy larga. Si le tiráis un BAINFO, no pone nada.
Malo. No, no vale. No, no sirve. Además, tenemos mesa 23, ya. Tenemos ya BS23. Ha entrado mesa 23 en Fedora 38, beta 2020, es una beta, antes que en Arch Linux, ¿ok? Bueno, aquí tenéis Liva, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, y diréis, bueno, aparte de eso, vamos a comprobar el hook y el hook y el duck, el duck, el hook. Sudo dmsg grep guk, lo primero. Y nos dicen, os saldrá algo parecido a esto, ¿no? En Arch Linux ya os enseñé en otro vídeo cómo se hacía, ¿no? Aquí vamos en Fedora cambia, en Fedora cambia la cosa. Como cantaba la gran Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Le tiramos, ponemos nuestra contraseña, que siempre es la misma, taca, 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 taca. Y veis, ok, tan, 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 DRM, GUC, firmware, un i95 de G2. DG2, deje, que me deje. Okay, acordáis, ¿no? Que me deje. BIM versión 75.1. En el 2022 la versión iba por la 62. ¿Ok? Así que eso ya es una cosa antigua. Ya estamos más modernos. Y si nos vamos, veis que está presente, ¿no? Veis que está presente, cuerpo presente. Macaco, ¿qué habrá sido de macaco? Ya no se escucha, ¿verdad? Y ahora vamos a comprobar el UK. El UK. Venga. Vamos a comprobar el UK. Y aquí tenemos el UK. Firmware i95DG. Que me deje. BIM versión 7.10.3. Todo correcto. Si no tenéis esto, el kernel 6.2 no está activado. Como si así en el 2022 no saldrá nada. Ningún tipo de información dirá. No, no hay nada. Te vas a comer un mojón como sombrero un picado. Pero aquí sí tenemos, evidentemente, aquí sí tenemos, sí, ya está. Y lo demás, pues bueno, aquí no, es un hilo antiguo de 2022. Dejaré también este hilo en la cajita de descripción. Ok, dale a like, suscribe, envía este vídeo a todo el mundo. Pero vuelvo a repetir, cuando veáis un hilo que os haga falta porque hayáis llegado a este hilo a través de un buscador de vuestra preferencia, fijaros en las fechas. Fijaros en las fechas. No empecéis a copiar y pegar comandos a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor, a lo loco, porque a lo mejor algunos ya no son válidos, ¿ok? Y te puede romper tu distro. Entonces, fijaos, unos de abril, bueno, abril del año 2022, ¿ok? Así que fijaos, publicada y editada por última vez el 4 de abril del año 2022 a las 20 y 42. El hombre está, antes de acostarse, dice, yo voy a poner esto aquí, que esto es la cosa, la gente que no se entera. Y bueno, lo puso una mejilla, ¿no? Ahí antes y ya está. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ojo, he hecho este vídeo también en parte, porque hace días, además me he puesto de perfil, de imagen de perfil de banner en todas mis redes sociales y en el YouTube, la ARC. Soy el único hispano linuxero que tiene una Intel ARC, pues tendré que ponerlo, ¿no? Que la gente se entere. Bueno, en mi pestaña comunidad hace 3 días. Puse, ojo, Ars ya tiene compañía cuando será mía en el PC nuevo. Es hora de probar la gráfica Intel ARC. Así decide en Fedora 38, Marichoso, con el canon de 6.2.7 en aquel tiempo. Ya estamos en 6.2.8, como ha visto antes. Entonces, he querido ver hacer este vídeo para que veáis que es cierto, para ver que tengo aceleración gráfica. Me falta hacer un directo una vez estudio usando la Intel que ya tengo configurada. Y jugar, todo el mundo me pide que juegue, que juegue. Es que yo no sé cómo jugar, no sé a qué tecla hay que darle para matar a los bichos malos, no sé jugar, por eso no lo he hecho. Cualquiera en mi lugar hubiera hecho Eduardo Medina y gente competente como Eduardo Medina y como vosotros, pecadores. Pues hace un juego, pone los FPS, ya sabéis, cuanto más color inches tenga la gráfica, más y el PC, más FPS da en el juego. Pero es que yo no sé jugar, no sé dónde hay que tocar, ni disparar, ni matar, ni, es que no sé jugar, no sé jugar, ni al ajedrez siquiera. Entonces, como puse esta publicación, entonces pues ya aquí he querido dejar testimonio en vídeo, que es este que estáis viendo, de que es cierto. Y aquí veis, puse dos capturas, la de Fedora,
que esta batería en Genome RC, veis, 44 RC, y puse el Duet Boot que me ha agregado el grupo de Fedora, me ha agregado Arch Linux, que aquí vamos a ver si abre. No abre la comunidad, deja esto cortado. ¿Por qué lo deja cortado? Pero bueno, tenéis Arch Linux y con Fedora en Dual Boot en el mismo PC, evidentemente. Y aquí, pues bueno, aquí me dicen compañeros que cositas bonitas. Ay, cuéntame al oído, na, 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 ¿qué te ha sido? Así que no sé qué más contaros. Que me tengo que ir, que está el paquete de Amazon que pedí un brazo, un RAW de PSA 1 a Carlos Vendío, que hace el Blue Compass. Así que bueno, nada más, que esto ya funciona perfectísimamente y que nada, que voy a tener un tiempito Arch Linux con Fedora, Arch Linux Plasma intocable como los de Elion Nets y Fedora Genome en mi PC grande con la Intel ARC. ¿Por qué has puesto Fedora Genome con J Genome y no Fedora Plasma? Porque necesito que nanana fuerte, nanana. No, necesito también comprobar, evidentemente, en Genome Wayland. Ya sabéis que Wayland y Genome va mejor que Wayland y Plasma. Entonces, éteme aquí que mejor para ver la evolución en ambos: Plasma, Arch, Wayland. Fedora, Genome, Wayland. ¿Ok? Y ya está. Yo creo que ya está todo. Dejaré todos los enlaces abajo, la cajita de descripción, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más que queréis que os diga. Fedora. Fedora no se hizo en una hora. Y veis que funciona perfectísimamente la gráfica Intel ARC. Otra pregunta ya quisiera contestar. Hoy quiero confesarme que estoy enamorado para matar los rumores de aquella esquina. Y se ve la Pantoja. Me gusta a mí esa muchacha como canta. Por cierto, vamos a ver rendimiento. Venga, que lo tengo aquí en una segunda ventana. En un segundo monitor, ¿veis? Aquí, en un bytop. Esto está frío, como un témpano. Aquí no se cosca. Eso es una maravilla. Linux es una maravilla. ¿Veis aquí? Hostia. Esto es una auténtica virguería cuando será mía. Venga, vamos aquí. Bueno, decía que alguna gente me ha preguntado: oye, ¿nos recomiendas? Es que es un poco fuerte. ¿Nos recomiendas comprar la gráfica Intel RC? O ya sea esta, o la 750, o la serie A380, etcétera, ¿no? Eso es una decisión muy personal. Es que yo no juego, entonces yo no te puedo recomendar esta gráfica en el aspecto, en el sentido del jugador, porque como yo no juego, yo no la he exprimido como si fuera una naranja a fondo. Yo uso aceleración hardware para el navegador, para OBS Studio y realmente poco más. Si le preguntáis a Naya, que también tiene Fedora, Naya, hola Naya, en un país multicolor van a haber problemas, deja Naya. Le preguntáis a Eduardo Medina, que por cierto acabas de sacar vídeo, os voy a enseñar. Entonces, eso os puede. Eduardo Medina va a decirte que está todavía verde, que te quiero verde, verde, viento verde, Intel. Marcos. Eduardo Medina. Qué gran. Qué guapo, muchacho. ¿Es el Linux Gaming la salvación de AMD Radeon? Lo podéis escuchar a él. Entonces, yo no os puedo contestar a la pregunta de si os compráis, si es buena idea o no que os compráis una Intel ARC en Linux. En Windows, pero en Linux. No soy más indicado, ¿me entendéis? No, porque lo mío ha sido una decisión muy personal e intransferible, porque yo no juego. Entonces, a mí me da igual. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad, modestia aparte, madre mía, qué tiempos. A mí me da igual que no llegue en FPS, aunque tenga muchos colorinchi, a una Radeon de AMD o una Nvidia, evidentemente. ¿Por qué no juego? A lo mejor a ti sí te importa.
te importa que jugar los juegos, evidentemente tochos, que con lo más FPS posible, más fluidez, mejores gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no soy más indicado. Yo me lo he comprado yo porque yo soy yo. Fíjate tú. Yo soy yo, tú eres tú, yo soy yo. Pero entonces, claro, no te puedes decir, sí, cómpratela. Y luego diga, ah, por la Nvidia, ah, por la AMD. ¿Me entendéis? ¿Dónde? Que no me explico bien. Hoy estoy un poco borroso. Hoy estoy un poco tosco. Pero entonces, yo os aconsejo que si queréis información a la hora de decidiros por una gráfica para jugar el Linux, ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo, Linuxero. Y por eso te quiere, él ha puesto en tu vida la AMD Radeon. Ahora saca aquí un jabar aquí improvisado, totalmente. Uy, 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 estoy. Cuéntale que soy feliz, que ahora solo uso Cinnamon en min. Bueno, Eduardo Medina es el más indicado, que se parece a los tres mosqueteros con la perilla. Si le pones una espada y una. Y un traje de estos, uno de los tres mosqueteros, o D'Artagnan. Un saludo, Edu. Bueno, Eduardo Medina es mucho más indicado que yo porque tiene mucha experiencia en Linux, en jugar. Y entonces pregúntale, yo no soy más indicado porque lo mío ha sido muy personal. A lo mejor nunca llega a Intel al nivel, a mí me da igual, pero a ti a lo mejor no. ¿Me entiendes? Entonces, Eduardo Medina, ese hombre es el indicado para contestar este tipo de preguntas sobre Intel, gráficas, sobre gráfica en general, Nvidia, Intel, AMD y Linux y jugar, y jugones, ¿ok? Pues nada, chavalería, ya veis que me funciona totalmente, aceleración gráfica totalmente, aquí en Fedora 38 con Genome, Wayland, Intel Media Driver, muy importante, y para que se active no hace falta correr ningún parámetro al kernel a partir del kernel 6.2 en adelante, ¿ok? Venga, chavaría, nos vemos, muchas gracias por seguir ahí y uy, qué bien esto de MPV aquí, uy, qué guapo soy. Venga, nos vamos, vamos a poner un poquito la música. Y, hostia, mira, sale esto guapo. Aquí sale Eduardo Medina, aquí en chiquitillo. Está Eduardo por todos lados. Eduardo es como Nate Gentil. Me sale el Nate Gentil de Linux. Eduardo me sale en todos lados. Y yo cuando entro a YouTube a mi canal o a hablar de cosas, me sale Nate Gentil. Pero yo no estoy suscrito al canal de Nate Gentil. Hola, vamos a hablar hoy de Linux de AR, vídeo patrocinado por GBGMall, tu clave de Windows. Eso se me ha quedado ya de por vida. Venga, Eduardo, fíjate aquí, qué miniatura más bonita, en verdad. Venga, gente, ya fuera de estas cositas mías tonteridas españolas. Buen fin de. Y ya sabéis que nos seguimos viendo por aquí. Vamos a subir música. Venga, vamos a subir la música. ¡Arriba! ¿Dónde está OBS? Estoy. Ah, está aquí, coño.